Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues buenos días. Hoy ya es el día después de mi graduación. Según anoche me desmaquillé con unas toallitas, pues desmaquillantes, desmaquilladoras, pero pues aún me quedó tantito como que rímel abajo del ojo, así que disculpen eso. Y pues es la mañana de viernes 24 de mayo del 2019, hoy viernes, y pues sí, es el día después de mi graduación. Y pues sí, les quiero grabar pues como que mi último fin de semana en Estados Unidos. O sea, no es el último que digamos en definitivo, porque pues voy a regresar en algunos años, solo que por el momento pues me quiero regresar a México a estar un tiempo con mi familia. Y pues sí, ahorita no sé, voy a desayunar o algo así. Y pues no sé. Ah, les quiero enseñar también mis globos de ayer. Y pues sí. Ok, amigos, pues cambio de planes así rapidísimos. Voy a ir a Target y a todos esos lugares como Dollar Tree, Ross, todo eso, de rápido con Hannah, porque pues ayer ya no la volví a ver, entonces no nos despedimos y pues ella igual ya se va, yo ya me voy, entonces pues. Y pues sí, así que espero y les guste este vlog. Yo supongo que el domingo va a ser el día como que triste, pero pues estoy emocionada de volver a ver a mi familia y a mi novio. Otra cosita, no he desayunado, así que yo creo que me voy a comprar algo allá, un Starbucks o algo así. Y otra cosa, no traigo nada de maquillaje, así que pues sí, me veo media, no sé, medio feto, así que pues sí. Así que ahorita ya solo estoy esperando que me recoja y pues sí. Bueno, amigos, en lo que llega mi amiga, les quería enseñar mis globitos. Este solo dice Congrats Grad. Y acá, es la estrella Foothill Wolves. Y pues sí. Otra cosa que les quiero mostrar son todas mis flores. Ahorita ya están en un florero grande, pero pues eran lo de tres, como que docenas, por así decirlo. Y pues sí. Essentials. I mean, yeah. We could do a few like decorating things. Yeah. Like sometimes they have like letters for names and like what if we do? Yeah. Ok, pues aquí estoy en el Dollar Tree y estoy buscando dulces para llevarme en el camino. Y pues sí, ahorita ya llevo algunos. Y pues sí, ahorita estoy en el Dollar Tree. No creo tardar en llegar a ir a Target. Está a un lado, así que pues sí. Ok, amigos, pues ya llegué. Ok, pues déjenme les explico más o menos el día. Hagan de cuenta que fui a la placita donde está Target y Dollar Tree con Hannah y con Miranda, que es una niña, creo que es 2 años menores que nosotros, más menor, bueno, me entendieron. Y fuimos también después de eso, nos recogió la mamá de Hannah y nos dejó en otra tienda que está cerca de la casa de Hannah, que se llama Safeway, y enfrente del Safeway hay un Taco Bell. Pasamos al Taco Bell y pues básicamente almorzamos, que para mí fue desayuno. Y después de eso nos fuimos caminando hacia la casa de Hannah y estuvimos en su casa como por 5 minutos y en eso ya me fueron a recoger. Y sí, pues ya llegué desde hace ratito, como hace media hora tal vez, y pues no estoy haciendo mucho, solo estoy comiendo unos dulces. Y pues sí, si hago cualquier cosa interesante, pues ya les digo, pero no creo hacer nada interesante hoy, así que pues sí, amigos. Hola amigos, y pues hoy es sábado y es un poco tarde, quiero creer que ya son como las 11, sí, 11:02.
Y pues sí, anoche ya no hice mucho que digamos, solo fui a la tienda y pues sí, llegué y pues ya. Entonces pues hoy voy a, creo que vamos a ir a comprarme otra maletita chiquita porque muchas de mis cosas no caben, entonces pues sí. Okay, amigos, pues ahorita ya me trasladé de Ross a Walmart y de Walmart a Fry's y ahorita estoy esperando mi green tea lemonade de Starbucks. Y pues sí, disculpen si me veo toda asquerosa, pero pues no me he arreglado hoy, así que perdón. Hola, amigos, y pues hoy ya es domingo, básicamente mi último día, así que. Pues sí, anoche, bueno, ayer ya no les grabé más porque pues llegué de la tienda y me puse a empacar y a recoger todo, entonces pues me estresé y me cansé con eso, entonces he estado como que, pero pues ya, hoy estoy un poco mejor, ya todo está más o menos en orden y pues sí. Ok, pues esta ropa de aquí, que está en esos dos así, es como que lo que no, ya no me alcanzó a guardar, por así decirlo. Y luego, aquí está mi maleta, la primera. Y aquí está la carry-on, la que pues, te lleva así, pues, se pone arriba en el bin. Y luego esta bola que fuimos a comprar ayer. Y pues sí, más o menos la llené, no la llené por completo, pero pues sí. Bueno, pues de hecho yo creo que ahorita me voy a bañar porque pues hoy es domingo y llego mañana lunes, entonces pues tengo que bañarme y pues sí. Ok, amigos, pues ay. Ok, amigos, pues así está el plan. Ahorita va a venir mi prima y su familia a comer y después de eso yo me voy a ir con ellos a su casa porque mañana ellos van a ser los que me van a llevar al aeropuerto. Y como mi vuelo sale 8:55, pues es muy temprano porque yo en el aeropuerto tengo que estar como a las 5, 5 y media. Entonces por eso me voy a ir a quedar con ellos. Así que sí. Y ya sé que nunca les dicen room tour, pero pues realmente no hay mucho al cuarto. Solo es la cama, el mapita ahí en la pared, el espejo, el cuadro y ahí la lámpara y las cositas en la mesa. Eso ya todo está recogido. Esa es mi mochila personal que voy a llevar. Aquí está el burro de planchar. Y pues ya, es todo. O sea, no hay mucho en este cuarto.